And now every mother can choose the color of a child. That's no natural way. Hey, hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal de Mr. Pac-Man. Bueno, Jamiroquai ya lo decía bastante claro en su canción Virtual Insanity. También Albert Einstein, cuando dijo aquella frase de temo el día en que nuestra tecnología sobrepase nuestra humanidad. El mundo solo tendrá una generación de idiotas. A ver, ¿a dónde quiero ir con esto? Bueno, pues quiero ir a esa tienda que está ahí enfrente. No sé si habréis oído alguna vez hablar de Ron Mueck y de sus esculturas hiperrealistas, hechas con silicona, a ver si me acuerdo cómo se llamaba esto, resinas y fibra de vidrio. Pero resulta que bueno, que este señor hace unas esculturas impresionantes de lo que vienen siendo personas, ¿vale? Y estas figuras, pues, son hiperrealistas, parecen personas de verdad. Esa es la moda de la que me voy a hacer eco, ¿no? Y de la que también se hizo eco el programa de Samantha Villar. Lo que hoy en día se conoce como los Baby Reborn o Bebé Reborn, ¿vale? Baby Reborn. Y bueno, aquí tenéis algunos de ellos en esta tienda. Yo sé que los juguetes estaban caros, pero esto ya a mí me parece ridículo. Los juguetitos en cuestión, ¿vale? Que sí, están muy bien hechos, pero valen la friolera de, sí, 179 euros, o mejor dicho, 180, 179,99, 180 euros por un muñeco. Pero es que alucinad, porque aquí a la izquierda, y lo estoy haciendo a propósito para que no lo vierais, hay uno que vale 400 euros. Sí, señores, 400 euros. Vale que bien, que son súper realistas y todo lo que tú quieras, ¿no? Pero 400 euros en un puñetero muñeco. En fin, creo que se nos está escapando de las manos. A mí que conste que me gustan los muñecos, me gusta el coleccionismo, ¿no? Quiero decir. Pero me parece ya que esto ya roza lo ridículo. Además, para colmo de males, pues en el programa de Samantha Villar hablaban de esto, de gente que en España se dedica a coleccionarlos y los trata como si fueran niños de verdad. Los sacan a la calle, les compran ropa. Vale, esto en niñas, pues es normal porque juegan a eso y son pequeñitas, pero en personas adultas, tratar a un muñeco como si fuera una persona de verdad, no sé, yo creo que eso ya roza un poquito la locura, ¿no? En fin, no sé qué pensaréis. Hay una película española antigua llamada El Maniquí, en la que un tipo con una vida social un poco triste se acaba enamorando de un maniquí. Creo que la película lo expresaba bastante bien. En fin, ¿no creéis que se nos está escapando de las manos? ¿No creéis que, primero, los juguetes están empezando a alcanzar unos precios ya un poquito bestiales, por mucho que esté hecho con silicona y esté hecho muy bien y todo lo que tú quieras? ¿Y no pensáis que a la gente se le está empezando a ir la olla? Que, como decía Albert Einstein, la tecnología nos está sobrepasando a nuestra humanidad. En fin, de locos. Hasta luego, chicos. Si queréis dejar cualquier opinión, pues podéis dejarla en la caja de comentarios. ¡Hasta luego!